Irapuato cuando se supo que no han sido ratificados los candidatos a diputados locales, uno de ellos el director del Instituto de Migrantes Luis Vargas Gutiérrez y otro la militante panista Guadalupe Camarena. En Irapuato se maneja la posibilidad de que puedan ser sustituidos, sin embargo, el Comité Directivo Estatal del PAN, con cuyo titular platicaremos en unos momentos más, desmiente esta información, dice que los candidatos son ya los que son y que no habrá cambios. Está pendiente que el Comité Ejecutivo Nacional ratifique estas propuestas del Comité Directivo Estatal. Las versiones que se manejaron para sustituir a Luis Vargas y a Guadalupe Camarena son las de Lorena Alfaro, secretaria del Ayuntamiento, y Elian Hernández, directora de Desarrollo Económico, ambas funcionarias del gobierno de Sixto Cetina. Sobre este tema, el delegado en funciones de presidente del Comité Municipal del PAN en Irapuato, Antonio Ramírez Vallejo, aseguró que la propuesta del Comité Directivo Estatal se mantiene firme en el respaldo a Luis Vargas y a Guadalupe Camarena Gómez. Dijo también que el próximo lunes el CEN realizará la votación para ratificar estas propuestas, junto con algunas más que se generen en los próximos días. Aquí escuchamos la voz de Antonio Ramírez Vallejo. Que no lo haya votado, no hayan alcanzado a votarlo en el CEN, pues no quiere decir que ellos estén descalificados o estén fuera. No, ellos siguen en la propuesta del estatal y en la misma propuesta del estatal el lunes se va a definir en el Comité Ejecutivo Nacional. Como un acuerdo del Comité Directivo Estatal que se hizo en el cuerpo colegiado y se votó y votaron por las dos propuestas. Tendría que revertirse lo que el cuerpo colegiado votó. Se me hace muy difícil que se haga una propuesta diferente a un acuerdo que tomó el directivo estatal y que el CEN, sería también muy triste que el CEN rompiera un acuerdo que él mismo propuso al estatal y que ustedes háganme la propuesta y acá las votamos.